Hola, hola estrategas. Después de un largo vuelo nocturno llegamos a tierras donde reinan criaturas enormes. Bienvenidos a las tierras dracónicas de Teamfight Tactics, el nuevo set de TFT donde los dragones serán los estelares, pero también hay nuevas arenas, mini leyendas, muchos aumentos que se hicieron cenizas y unas cuantas dinámicas y objetos que se reinventaron. Recorramos juntos cada rincón de este mágico set y conozcamos todos los cambios que aterrizan con esta nueva versión. Como ya saben, cada set llega con un pase. Con el pase de tierras dracónicas ganarás recompensas solamente por jugar, incluyendo nuevas arenas, mini leyendas, gestos y kabooms. Los kabooms emanan del poder de los dragones y los adquirirás conforme avances en el set. El pase plus tiene más contenido, incluyendo la arena exclusiva Criadero de Dragones, donde tus dragones aprenderán a volar si logras mantener tu racha de victorias. Eso sí, si pierdes esa racha, corres el riesgo de que tu dragón no alcance el vuelo. Por si fuera poco, tienes la oportunidad de adquirir Espíritu Huevo y a Ocia Dragona Bailarina, quien baila para reclutar dragones, aunque siempre es más fácil obtenerlos con oro. Llegan los nuevos huevos, con lo que conseguirás más mini leyendas. Hay dos criaturas dracónicas que seguramente querrás tener dentro de tu equipo. Poguito es el compañero ideal para ti si siempre estás relajado y tu poder está siempre en su centro. Pero si prefieres a alguien que demuestra su fuerza con el poder del fuego, Abrazón es tu mejor opción. Los más suertudos podrán encontrar dentro de un huevo a Yasuo Dracomante. Yasuo es uno de los primeros en recibir un remate especial al eliminar a algún enemigo. Yo quiero uno, se ve tan lindos. Como en cada inicio de set, todos los jugadores, incluyendo los de dúo dinámico, serán reseteados a Hierro 2 y tendrán 5 partidas de posicionamiento para este set. Mientras que el rating de Hyper Roll se reseteará a 500 puntos. Pero no te desanimes, el lugar que tuviste en la clasificación será algo que podrás presumir de por vida. Hicimos una merecida limpieza y en esta ocasión, estrategas, varios aumentos fueron eliminados por el fuego de los dragones. Dudo que alguien los vaya a extrañar o a recordar en unos meses, pues muchos de estos aumentos no eran como los esperábamos y la mayoría de los estrategas huían de ellos. Gracias, dragones, por hacerlos cenizas. También podrás actualizar los aumentos disponibles una vez por juego. Usa tu rol de aumentos con inteligencia, porque si lo gastas al inicio, te quedarás sin esta opción. Y como a los dragones les encanta el oro, el rango oro de aumentos ahora será el estándar y lo verás constantemente. Por otro lado, los aumentos plata serán mucho más raros de ver y los prismáticos se mantendrán con la misma tasa que antes. Y para iniciar el set, algunos objetos recibieron ajustes dignos de nuestros majestuosos dragones. La sanguinaria recibe una transfusión de efectos y cambia el efecto robo de vida por omnivampirismo, lo que quiere decir que ahora habrá curación por todo el daño infligido. Para compensar este nuevo poder, el porcentaje de curación y el tamaño del escudo disminuyen. La historia es prácticamente la misma para Sable Pistola Hextech. En lugar de recibir curación únicamente por hechizos, ahora lo hará por todo el daño infligido, aunque igualmente disminuyen el tamaño del escudo y el porcentaje de curación. Los dragones hicieron manicure para estar muy bellos y el efecto de sus garras cambió drásticamente. Disminuye la resistencia mágica y se elimina el daño reflejado por cada hechizo recibido. Sin embargo, cada 2 segundos el portador regenerará un porcentaje de su vida máxima por cada unidad que lo esté atacando. Y si el portador es un dragón, los aumentos se incrementan en un 20%. ¡Wow! ¡Cuánto poder! Redención disminuye el porcentaje de curación por vida faltante. Esto es una medida preventiva porque muchas unidades aumentarán sustancialmente sus puntos de vida base y era probable que se abusara del poder de este objeto. Capa de fuego solar se transforma en un aumento ideal para batallas largas. Aunque disminuye el porcentaje de daño de su quemadura, aumenta la duración de la quemadura y los puntos de vida. Eso ayudará a derrotar a unidades difíciles de vencer. Y como no queremos spoilearles las nuevas sinergias y campeones, tendrán que experimentar con sus mentes maestras para descubrir su composición favorita. Así oficialmente le damos la bienvenida a todos a las tierras dracónicas. Recuerda poner a los dragones a liderar tu ataque porque son muy poderosos y recupera tu tan amado lugar en la clasificación. No olvides contarme qué te parece este nuevo set, consulta las notas completas de esta versión y nos vemos en la convergencia.